va, duilami urte karga polizia nola izan zen, eta ikusteko eta hor ikusteko gea, bale? Orduan, lasa ikusteko gea berriro hori ez. Tanto política como mediáticamente, consecuencia directa de todo esto fue el que hace dos años, el 14 de agosto de 2009, fuese prohibida la encarcelada de los familiares de los presos de Donostia. Nosotros garantizábamos que por nuestra parte no habría incidentes, identificándonos voluntariamente, y esto no sirvió para nada, ya que además de no dejarnos hacer la encarcelada de todos los viernes, se nos multó a los que portábamos la pancarta. Una multa que consideramos totalmente injusta, puesto que la prohibición, estamos convencidos, obedecía más a un impulso propagandístico del entonces nuevo consejero del Interior, señor Ares, que a criterios basados en derecho. Pero mucho más injusta nos pareció la carga que realizó la Ertzaintza contra nosotros, los familiares, muchos de edad avanzada. Circunstancia que nosotros, al retirarnos pacíficamente, ya habíamos advertido a la Ertzaintza, diciéndoles que con nosotros había gente mayor, eso no se tuvo en cuenta y la carga terminó con heridos en la Plaza de la Constitución. Este año, una prueba más de cómo algunos utilizan aquí y ahora el ordeno y mando, todo un ejemplo de diálogo, nos han variado el recorrido que tradicionalmente y desde hace muchos años, por desgracia, venimos realizando todos los viernes del año. Etxerat es una asociación en defensa de los derechos humanos. Somos una de múltiples consecuencias del conflicto que vive nuestro pueblo. No queremos que nuestro sufrimiento se convierta en una tragedia íntima ni que sea criminalizado. Nuestro sufrimiento es una realidad que la sociedad vasca debe de conocer para impulsar la defensa de los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas. Somos conscientes de que en Euskal Herria el sufrimiento cuenta, por desgracia, con numerosas direcciones. La nuestra es una de ellas y una de las más latentes. No negamos el sufrimiento de nadie. Sin embargo, nos parece inaceptable que haya quien use este hecho con la intención de borrar nuestro sufrimiento y la cruda realidad a la que se nos somete. Realidad que en Donostia se concreta en 74 presas y presos, es decir, más de un 10% del total de los presos políticos vascos son donostiarras. Solo uno está en Euskal Herria, 13 en Francia y 60 en España, estando a una distancia media de 630 kilómetros de Donostia. Vamos a seguir haciendo todo lo posible por salvaguardar los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados o en el exilio. Y lo vamos a hacer con nuestras mejores herramientas: el testimonio, la ayuda mutua, la denuncia, la interpelación, la movilización social, el cariño y la solidaridad. Nos une un objetivo, una voluntad, un anhelo y un deseo. Etxean nahi ditugu, hori da geure izatearen arrazoi. Hori, esa es nuestra razón de ser. Etxean nahi ditugu, euskal presoak eta euskal herrira etxera, amnistia osoa. Eskerrik asko denori.